Pasando a otra información, el día de ayer nuestra compañera Kareli Millán nos mostraba las largas filas que estaban haciendo derechohabientes del Seguro Social para conseguir una cita. Hay una justificación por parte de la directora del Seguro Social en Mazatlán, asegurando pues que algunos especialistas en el área de salud fueron de vacaciones y no se acordaron bien a estas citas. Es el argumento que da hasta el momento. Derechohabientes de la Unidad Médica Familiar número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán denunciaron que desde el pasado 2 de enero han realizado largas filas desde las 4 de la madrugada hasta las 5 de la tarde. Esto para obtener una cita con médicos especialistas. Reportaron que no tenían respuesta favorable, ya que por la alta demanda no eran atendidos por completo y solo pocos pacientes lograban programar sus citas. Vine y no quisieron apuntarme y hoy desde las 4:30 estoy aquí y es hora que no nos han pasado. O sea, luego nos trata así con la muchacha con mucho es muy despectiva. Esto, martes, miércoles y hoy, y es lo mismo. No hay un control de esta gente que nos tienen allá en el solazo. Que cambien el sistema de atender a la gente. Necesitamos que nos atiendan dignamente. Ante la molestia de los derechohabientes, la directora del IMSS, Felicita Sobeso Aguirre, expresó que esta situación está siendo atendida y que la alta demanda se registró porque se deben de programar las vacaciones de los médicos especialistas y así conocer la agenda y posteriormente realizar la programación de citas. Agendas, cuando los médicos especialistas ya tienen sus periodos vacacionales, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros tener sus periodos vacacionales registrados, ¿sí? En agenda para ver qué días esos especialistas pues no van a estar disponibles, ¿sí? Para no agendar esos pacientes con esos especialistas, sino que necesitamos ese registro de las vacaciones ya en sistema y poder brindarle al derechohabiente su cita certera. Obeso Aguirre explicó que se otorgaron fichas por cada módulo, para llevar un control en los turnos y que todos los derechohabientes programen su cita. Incluso, para evitar que estén expuestos al sol y estén de pie, se habilitó el auditorio como una sala de espera. Las fichas se dan 100 fichas por módulo. Hay algunas especialidades que es mucho menor la afluencia de pacientes y son 80, entre 80 y 100 fichas, pero sí se dieron 100 fichas a las especialidades más concurridas. Hasta ahorita hemos dado más de 1,000 citas, entre el día de ayer, el día de hoy, turno matutino, turno vespertino. La directora del IMSS número 3 de Mazatlán dijo que se prevé que para la próxima semana la afluencia de pacientes disminuya, por lo que hizo un llamado a las personas a tener paciencia y a seguir las indicaciones que el personal de la unidad médica emitan.